La verdad es que el reino vegetal es tan generoso que nos produce material vegetal para todo tipo de situaciones, grandes, pequeñas, sombra, sol. Hoy vamos con plantas pequeñas, pequeñitas para interior, las peperonias. Las peperonias se caracterizan por el contraste de sus follajes. Las hojas suelen tener un interés decorativo muy marcado. La flor tiende a ser más insignificante, es como estas espiguitas y no tiene una flor con unos pétalos grandes, ¿eh? Aunque también tiene su gracia, esto de que salgan como espiguitas. Vemos esta variedad que ya veis hace con una mata pequeñita, compacta, plantas para mesilla, para un centro de mesa, así que no tengan mucha envergadura, las peperonias van perfectas. Esta otra variedad, observamos cómo la hoja es verde brillante y con una forma alargada. Dentro de toda esta tendencia que hay ahora de plantas baby, plantitas pequeñitas, pequeñitas, las peperonias tienen un alto protagonismo y las podemos encontrar en estos formatos megaminis. Esta variedad que veis con la hoja nervada con dos colores, esta como más lanceolada, más en punta de lanza, esta otra es súper curiosa, bueno, la parte superior de la hoja, el haz es verde, pero el envés es roja. Espectacular, además es de los enveses más rojos que he visto yo. Luego tenemos el grupo de las peperonias variegadas, con hojas donde se intercalan colores verdes, blancos, beige, crema, y esta otra variedad en concreto con todo el perímetro teñido en rosa, que le da como ese valor añadido. Luego esta otra peperonia que he conseguido, que esta se vuelve un poco loca, tiene un crecimiento un tanto curioso, porque desarrolla como unos tallos, ya veis, hace como una roseta, de esta sale una nueva hoja con cinco pétalos, con cinco hojas en forma palmeada y bueno, tiene su curiosidad, ese crecimiento así un poco no tan compacto y homogéneo como tienen las otras. Y finalmente, una peperonia que me ha cautivado y me ha animado a hacer este briconsejo sobre las peperonias. Esta excepcional variedad con esta pedazo hoja redonda, prácticamente esférica, que me parece una de las cosas más elegantes que he visto yo en mucho tiempo en todo este mundo de plantas de interior. Entonces, como son plantas pequeñas que no cogen mucho tamaño, las vamos a cultivar en recipientes pequeñitos, elegantes. Podemos recurrir a recipientes de barro ya envejecidos, que los podemos encontrar en el mercado, pero nosotros nos vamos a decantar por estos otros, ya veis, tienen como un estampado en todo tono azulado y van a venir muy muy bien para lucir todavía más el potencial estético de las hojas de la peperonia. Como vamos a tener poco volumen de tierra, que el sustrato que utilicemos sea el mejor que hay en el mercado, para potenciar toda la elegancia, sobre todo de esta variedad que a mí me he quedado prendado. O sea, me encantan las hojas redondas, verdes, y esa en concreto me parece súper, súper elegante. Luego, más bien vamos a cuidarlas manteniendo la tierra no excesivamente húmeda, que seque la tierra antes de volver a regar. El mayor enemigo de las peperonias, el exceso de humedad. Vamos a echarle aquí un poquito más de sustrato. Ay, pero qué elegancia, estoy viendo a ver si le puedo sacar algún hijuelo. Pero se puede reproducir muy fácil, muy fácil, muy fácil la peperonia. ¿Cómo? Haciendo esquejes de hoja. Cogemos una hoja, la metemos en agua y que enraíce, y si no, directamente en tierra. La elegancia de las peperonias, plantas pequeñitas, y no hace falta tener mucho espacio para tener estas en casa. Yo estas plantas pequeñitas, en vez de abonarlas regularmente con el agua del río, añadiendo pues el fertilizante líquido, prefiero utilizar un vigorizante, que se trata de un abono foliar que pulverizamos encima de las hojas. Y ya veis, combinación de recipientes pequeñitos para pequeñitas, de barro, estos otros en armonía, uno más grande, otro más pequeño, en fin. La verdad es que con esta variedad yo creo que voy a tener una fer ahora mismo, porque me ha cautivado, o sea, mi corazón está por ella y cuando eso ocurre hay que aprovechar. Venga, nos vemos.